igual pudiera tener lucha, pero así como pudiera servir, pues tampoco pudiera no servir, ¿verdad? Entonces es un riesgo que yo sé que yo estoy tomando. Le ofrecería, yo le pudiera ofrecer por ella 1,500. ¿Qué onda, banda? En esta ocasión no fuimos al tianguis, pero encontré una MacBook muy interesante en Facebook Marketplace y no pude solo dejarla pasar, así que le mandé mensaje al vendedor y nos quedamos de ver para checar la MacBook y ver si vale la pena. Aparentemente es una MacBook de 15 pulgadas del 2018 o 2019, así que pues ya vamos en camino. Bueno, amigos, ya vamos llegando a la casa del señor que está vendiendo la MacBook. El señor dice que no enciende y que ya le cambió la batería. La está queriendo vender. Él quiere 2,700 pesos, pero vamos a ver si se puede negociar dependiendo de lo que tenga la compu. Buenas noches. Te buscan. Ahorita van. Ah, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué dice? No, apenas llegando de la chamba, ¿verdad? Sí. Mira, esta es la Mac. Prende la luz de tu celular, por favor. Sí. Pues si quieres verla acá. Ah, por sí. Sí, porque casi no se ve ahí. Está bien todo, ¿eh? Primo, mi sobrino, digo, es este. Él viaja a Los Ángeles y. Ok. Y viene. De hecho, compró otra y la vendió. La subió, pero es así en caja. ¿Tiene el cargador para probarla? Cargador, no sé si sea. Para ver qué es lo que hace. No sé si sea el cargador. No sé si me lo dio. Ese va a ser. Este es el cargador. Y el cable es un. Este va a ser. Tiene que ser USB tipo C. Y esta. No. ¿Puedo quitarle la tapa para ver las condiciones en las que se encuentra? ¿O tendré un trapito para ponerle ahí para que no se vaya a maltratar su compu? Ándele. Gracias, Mira, tengo este, no sé qué sea. Él dijo que era como una computadora. Es una Raspberry esa, señora. ¿Sí? Sí. Creo que ya. Si le ves polvo, está un poquito polvo. Sí, la dejó destapada, ¿eh? No le dijo más o menos a raíz de qué dejó de funcionar. No sé si se le cayó agua, se le dio un golpe. Más no la pude echar, no la pude hacer arrancar. ¿Eh? Ok, pues mire, se ve bien la computadora. Se ve bien, se ve que igual pudiera tener lucha. Pero así como pudiera servir, pues tampoco pudiera no servir, ¿verdad? No servía. Entonces es un riesgo que yo sé que yo estoy tomando. Entonces, como es un riesgo, pues es un volado, pues la mayoría de veces pues sí los agarro baratos los equipos, porque le digo, a final de cuentas es un riesgo. Le ofrecería, yo le pudiera ofrecer por ella 1,500. No, porque él pues me dijo, no la vas a dar barato porque sí, normal problema de la batería que yo no la puedo echar a andar. Ahora, otra cosa, en el supuesto que la eche a andar, va a estar bloqueada por iCloud y no se va a poder utilizar. No, pero el dueño es vive aquí, ¿sí? Y yo lo puedo contactar. En dado caso que yo la eche a andar, no, sí, sin problema. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a bajarla ya así con ganas? Para que me la lleve ahorita. No, pues yo lo menos. Y es que aquel vale sí me ofrecía toda la feria. Y no es mentira, hijo. Ten mi celular, hijo. Ahí está cargando. Aquí te voy a enseñar un mensaje como que vea. Es la rasp. De hecho, me tengo los otros cables, ¿eh? Me los dio. Dijo, eso no es. No se consigue muy fácil. Lo veo. Pero al estar pegado,
¿Eso fue lo único que le mandó? Sí. Porque aquí viene grabado el número de serie, entonces ya si coincide, pues. Pues sí, quiere decir que sí, ese es el ticket de esta. O la factura de esta compu. Entonces, usted dígame. Ya sí, para que me la lleve ahorita. ¿Pero cuánto nomás que me ofrece? ¿Este cuánto por este? ¿Cuánto me ofrece? Pues yo por este le ofrecería unos. Es más, le doy los 2,500 por la compu y este. ¿Cómo ve? Está bien. ¿Sí? Ahora. No, es que ese no. ¿Este? ¿Este no? Ese no. Viene con la compu, ¿no? No. Ya, sí, por este. Es que este no lo. De hecho, lo vendo sin cargador. Pero es que sin el cargador no lo voy a poder probar. Y de hecho, le falta el cable, pues el cable lo voy a tener que conseguir. ¿Cómo ve? 2,500. Es que el puro de ese vale 500 pesos. Pues ya le doy los 2,700. Ya todo así. ¿Aquí está? Ajá. ¿Sí? ¿Le puedo hacer transferencia? Ahí está. Ahí se encuentra el cablecito. Ahí me echa un grito. Sí. Muchas gracias. Sí. Con permiso. Hasta luego. Ahorita el según el ticket que me dio. Es que se arriesga uno, ¿verdad? Se arriesga uno, pero pues bueno. Dice que tiene 32 GB de memoria RAM. O sea, el vato, su sobrino la configuró bien mamadísima. Mira, le costó 85 mil pesos. Si hacemos que jale esa máquina. Olvídate. Bien, ya en la casa lo primero que hice fue buscar un buen cable USB-C a USB-C, ya que cuando fui por ella lo único que faltaba era el cable para probarla. En lo que espero a que llegue el cable, vamos a revisar la Raspberry. La verdad se ve en muy buenas condiciones, viene con su adaptador de corriente, aparte trae su carcasa de aluminio y por si eso no fuera suficiente, una memoria microSD de 128 GB. Lo único que me haría falta para probarla bien sería un cable micro HDMI a HDMI, pero afortunadamente tengo uno. Vamos a conectarla a ver si prende y posteriormente ver si carga sistema, si no vamos a tener que descargarlo e instalarlo en la SD. Pero antes le voy a quitar la carcasa para estar seguros de qué modelo de Raspberry se trata. Y por lo que veo es una Raspberry Pi 4, hasta hace poco la más actual. Bueno, la conecto y veo que sí enciende, así que hay que conectarle el cable HDMI para ver si tiene sistema. Y parece que sí, ya solo falta checar cuántos gigabytes de RAM tiene, porque esta versión de Raspberry salió en modelos de 1, 2, 4 y 8 gigabytes de RAM. Eso lo podemos checar con el siguiente comando. Wow, dice 8,088,300 kilobytes, que en cristiano quiere decir 8 gigabytes. Es la Raspberry Pi 4 con la mejor configuración posible, sin duda una muy buena compra. De regreso con la MacBook, una vez llega el cable que faltaba, lo conecto al cargador y luego a la MacBook con la esperanza de que diera señales de vida, pero no hizo absolutamente nada. Todo se derrumbó. Así que vamos a desarmarla para ver con qué nos encontramos. Lo primero que hay que hacer es checar los voltajes. Estas máquinas dan diferentes voltajes dependiendo en qué puntos midas, pero no estaba obteniendo ninguna lectura. Como si el cargador no estuviera metiendo voltaje, pero el cargador estaba funcionando correctamente ya que mi Nintendo Switch sí lo detectaba. Bajé por completo la tarjeta y después de un par de minutos me di cuenta que esto no iba a ser nada fácil y me esperaban varias horas revisando minuciosamente con el microscopio, ya que la tarjeta estaba en corto. Me percaté de esto porque al estar haciendo las mediciones descubrí que toda la tarjeta estaba aterrizada. Pero antes de seguirla revisando, le voy a dar mantenimiento porque sí se encuentra bastante sucia. Ya con la tarjeta limpia, ahora sí la reviso a fondo. Varias horas después de estarla revisando e investigando, doy con el componente culpable. Resulta ser que en este modelo hay un problema común con un condensador alojado en las orillas de la tarjeta, justo en el lugar por donde entra el aire fresco. El problema es que no solo entra aire por ahí, también entra mucho polvo y sobre todo humedad, haciendo que la exposición frecuente de estos elementos con la tarjeta den como resultado fallas en diferentes componentes. En este caso fue este condensador el que entró en corto y por culpa de eso toda la tarjeta se puso a tierra. Chequé el diagrama para ver a qué circuito correspondía este condensador y vi que es parte del circuito de alimentación de las memorias NAND de la MacBook. O sea, es parte del circuito que se encarga de dar voltaje a las memorias donde se almacena el sistema operativo y todos los archivos de usuario como fotos, música, documentos, etc. Para los que no sepan, estas MacBook ya no traen disco duro ni tampoco tarjetas de memoria SSD. En su lugar cuentan con estas memorias NAND que van soldadas directamente sobre la motherboard, al igual que las memorias RAM.
Aquí lo importante era saber si el componente dañado es primordial para el funcionamiento de la computadora. Y revisando el diagrama me di cuenta que es parte de un arreglo en paralelo de condensadores. Me explico, si este condensador hubiera estado conectado en serie, pasaría lo mismo que pasa con tu serie de Navidad cuando se le funde un foco. Del foco roto o fundido para adelante, la serie ya no prende. Aquí es lo mismo, los componentes conectados en serie dependen de los componentes inmediatos a ellos para poder funcionar. En pocas palabras, como este condensador no está en serie, puedo retirarlo sin perjudicar demasiado el funcionamiento del equipo. Aclaro que esto se hace solo para fines de pruebas y el componente hay que ponerlo, ya que por algo los ingenieros de Apple lo pusieron ahí. Bien, retiro el componente y ya con el condensador dañado afuera, conecto el cargador, mido con el multímetro y ahora sí ya me estaba entregando voltajes como debe de ser. La medio armé para ver si ya prendía, pero la MacBook solo hizo el sonido de arranque una vez y no mostró nada en la pantalla. La desconecté, conecté, presioné el botón de power varias veces, hice un puente en donde se supone que tiene los pulsos para poder encender, pero nada. No mostró señales de vida más que la primera vez que la conecté después de haber retirado el condensador. Después de esto, la verdad sí me desanimé, pero sentía que ya estaba cerca, creía que podía hacer cualquier tontería lo que faltaría corregir. Me imaginé que si en este punto me daba por vencido, me iba a pasar como en la imagen donde un señor está escarbando y se da por vencido a muy poco de llegar a encontrar el tesoro. Así que la desarmé de nuevo y me puse a revisar. Después de un rato me di cuenta que el voltaje no era constante, solo pasaban unos segundos y el voltaje caía. Luego se restauraba y así infinitamente. Parecía que estuviera atrapada en un bucle infinito, como si algo le estuviera impidiendo completar su secuencia de inicio. Les voy a ser muy sincero, para este punto ya estaba llegando a mis límites, estaba a nada de tirarme a llorar. Así que busqué un poco de ayuda en internet y encontré una comunidad de técnicos que se dedican a reparar MacBook. No sé cómo le hice, pero cuando me di cuenta ya estaba infiltrado en su grupo de WhatsApp. En este grupo mandé diferentes mensajes explicando el caso y no pasó mucho tiempo para que me respondieran y orientaran un poco sobre el problema al que me enfrentaba. Resulta que como el condensador que estaba en corto pertenecía al circuito de alimentación de las memorias NAND, era muy probable que las fuentes de alimentación de las NAND e incluso las mismas NAND también se hubieran dañado. Me dijeron que midiera las salidas de las fuentes de alimentación de las NAND, así que busqué en el diagrama qué componentes eran las fuentes de alimentación. Y resulta que eran unos integrados que estaban directamente relacionados con el componente en corto que retiré. Revisé en qué puntos podía hacer las mediciones y qué valores me tenían que arrojar. Se supone que este modelo de tarjeta tiene dos fuentes de NAND y cada una de estas fuentes entrega 2.5 volts, pero al medirlas no me entregaban valores correctos. Las revisé con el microscopio y confirmé mis sospechas. Los componentes se veían dañados. El problema iba a ser conseguir los repuestos, porque no tengo otra tarjeta parecida a esta para sacar los componentes, así que los busqué por internet y los terminé pidiendo de una página china, y de paso también el condensador que había quitado. Esperé aproximadamente un mes a que me llegaran los componentes nuevos. Ya que me llegaron, me puse manos a la obra. Primero quité los componentes dañados, esto tiene que hacerse con mucho cuidado ya que son componentes extremadamente pequeños, y con el calor y el flujo de aire todos los componentes se aflojan. Un movimiento en falso en este momento y echas a perder por completo la tarjeta, ya que pueden salir volando varios componentes. Logré retirar las fuentes sin dañar nada más, ahora el reto era poner las fuentes nuevas exactamente en el mismo lugar. Aquí no hay margen de error, un milímetro mal hacia cualquier lado y se echa a perder todo. Después de mucha paciencia y mucho tiempo intentándolo, logré que quedaran exactamente en donde deben de ir. Dejé pasar unos minutos a que se enfriara la tarjeta y llegó el momento de la verdad. La conecté por fuera para medir los voltajes y en verdad me gusta lo que veo. El voltaje ahora se mantiene como debe de ser. Solo resta montar la tarjeta de nuevo y ver si todo este esfuerzo valió la pena o solo fue una pérdida de tiempo. Ahora sí, banda, es momento de la verdad. Genuinamente no sé qué vaya a pasar. Espero que en verdad funcione, si no, ahora sí me voy a poner a llorar. Ok, ya está armada, solo falta conectar el cargador. Según esto, la MacBook tiene que encender sola, sin presionar el botón de power ni nada. Aquí vamos, banda, crucen los dedos, manden sus buenas vibras. La conecto y esperamos un par de segundos a ver qué pasa. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡No mames! ¡Se logró, banda! ¡Se logró! Ahora sí voy a llorar, pero de la emoción. Ya solo faltaría ver si ya la quitaron de iCloud y reinstalarle el sistema. Si quieres que siga haciendo este tipo de contenido, comenta un bien hecho subnormal y te doy corazoncito.
Y si hoy te sientes generoso, en verdad me ayudaría mucho un super gracias, ya que este tipo de videos toman mucho tiempo y recurso. Te agradezco por ver el video hasta el final. Te veo en los comentarios. Sobres.